Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Deseamos una bendición de Dios para este tiempo y volvemos un poco a recordar el punto donde estábamos estudiando en los pasados programas, en los programas más recientes, y teníamos como base pues nuestro texto de Hebreos 2, versículos 1 al 4, y ahí estábamos un poquito pues saliendo hacia los contextos inmediatos y por supuesto hacia pues todo lo que es el conjunto de la doctrina fundamental de las Escrituras, entendiendo que lo que estamos tratando de compartir con ustedes está relacionado en una vida que responda a esta bendita gracia que nos alcanzó, que nos ha sido revelada, que nos ha sido enseñada y que todavía, para aquellos que hoy todavía caminamos en fe, pues sigue siendo evidentemente el motivo principal de nuestra vida, que es la gracia que hemos recibido a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hoy, como dice el libro de Hebreos, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y está llevando a cabo un servicio en el santuario celestial. Llegaremos, por supuesto, si Dios permite un día, a esos capítulos de Hebreos, pero ahora mismo estamos recordando el capítulo 7, en el versículo 25, donde dice que nuestro bendito y gran sumo sacerdote, él está ahí, permaneciendo para siempre como un sacerdocio inmutable y puede salvar perpetuamente a todos aquellos que, por fe, evidentemente se acercan a Dios a través de él y viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces podemos recibir esta información tan llena de ánimo y de aliento, que tenemos un Salvador que evidentemente hoy, sentado a la diestra del Padre, está ofreciéndonos una gracia a través de su servicio en el santuario. Y por él, evidentemente, todavía las personas pueden acercarse a Dios para recibir la eterna redención y el perdón de sus pecados, y aquellos que ya estamos en Cristo, aquellos que ya estamos introducidos a este cuerpo por la obra
del Espíritu a través del nuevo nacimiento, pues también sostenernos, cuidarnos, alentarnos, a quien podemos llevar nuestras oraciones, en quien podemos tener una comunicación constante, y no solamente ya esto, sino poder estar en una forma continua en ese lugar santísimo que durante, no olvidemos, 1500 años el Espíritu Santo no había abierto, y únicamente en una forma absolutamente simbólica lo hacía una vez al año en el día de la expiación. Pero gracias damos a Dios que nuestro Señor entró con su sangre y nos abrió de una forma definitiva el acceso a este lugar. Por lo tanto, estamos viendo la fuerza y el poder de esta gracia, y nuestro texto, que es los versos 1 al 4 del capítulo 2, donde nos está diciendo que, por lo tanto, ¿no? O sea, por lo tanto, después de haber recibido un conocimiento, evidentemente, de esta verdad, después de haber comprendido quién es el Hijo, pues es necesario que atendamos con más diligencia a estas cosas que hemos escuchado. Recordamos que el escritor de Hebreos, él está hablando a unos creyentes de ascendencia judía en cuanto a religión. No quiero decir que todos tuvieran que ser naturales en el sentido físico de nacimiento, sino estamos hablando que aquí estamos fundamentalmente hablando de asuntos religiosos, y también, evidentemente, estos hombres podrían perfectamente también tener no solamente la religión adquirida, sino también, evidentemente, el elemento de la natividad, o sea, del nacimiento o de la ascendencia judía, ¿no? Entonces, bueno, pues a estos hombres, a quienes Dios había alcanzado por medio del Evangelio, posiblemente en los tiempos en los que la explosión espiritual de la Iglesia en ese día de Pentecostés, tan tremenda y tan maravillosa, donde podemos ver a un hombre como el apóstol Pedro, ¿no?, erguirse, levantarse 50 días después de su amargura y su triste y terrible caída en cuanto a lo que fue su negación de Cristo, y donde podemos también contemplar como Cristo, profetizando en el registro del capítulo 22 de Lucas, ahí en el versículo 35 aproximadamente, dice que evidentemente Satanás les había pedido directamente al propio Jesucristo a estos hombres, a estos discípulos, para zarandearles como a trigo, lo cual hecho que ocurrió evidentemente después de la muerte de Jesús y previos momentos a la muerte de Jesús, donde en el momento en que detienen a su maestro comienza una cadena de sucesos donde se les ve desorientados, donde se les ve tristes, donde se les ve agobiados, incapaces a veces de comprender todas esas promesas que el propio Jesucristo les dio en el aposento alto, que nos deja un registro muy exacto el apóstol Juan entre los capítulos 13 y 16, antes de entrar a la oración sacerdotal del capítulo 17. Él les habló de tristeza, les habló de momentos de dificultad sentimental, emocionalmente, espiritualmente, pero les dijo que no les iba a dejar solos, que no les iba a dejar huérfanos, que evidentemente vendría a ellos, ¿sí? Les habló de muchos conceptos de esperanza, algo que se cumplió evidentemente días después de la muerte de Jesucristo, y les habló incluso de asuntos que tenían que ver con el regreso en su segunda venida. Por lo tanto, quedaron dotados de unos mensajes llenos de esperanza, solamente que en ese momento podía más el desánimo y el asunto emocional que la propia verdad espiritual vivida a través de la fe, ¿no? Entonces vemos esa desorientación, les vemos en cómo siguen a Pedro, cómo vuelven de nuevo a todos los asuntos que les ocupaban antes, pero vemos que cuando contemplan y ven la figura y adquieren una revelación clara de nuestro Señor resucitado, pues ya todo cambia, ya todo se vuelve mucho más claro,
Y podemos ver cómo en ese comienzo del libro de los Hechos, pues cuando ahí pues el ángel les está dando esa noticia tan alentadora y tan maravillosa a estos hombres escogidos para ser las columnas, para establecer los fundamentos de la iglesia, ¿no? En cuanto a lo que ellos representaban, ¿no? Y cómo pues reciben estas palabras, ¿no? Del propio Jesús. Dice, antes de ser alzado, les habla que recibirían poder. Y vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Y serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, dice que después de decir estas cosas, él fue alzado. Y ellos tenían sus ojos en el cielo. Entonces aparecieron dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles. Recuerda que también estaban dando información alentadora, información esperanzadora en el sepulcro a los discípulos, a las mujeres. Y aquí una vez más les dice, porque estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Por lo tanto, aquí está hablando ya de su segunda venida. Pero sabemos perfectamente que en el comienzo del capítulo 2 ya los discípulos tienen una actividad espiritual. Ya no estamos viendo a estos hombres caídos, ya no estamos viendo a estos hombres desalentados, y ya estamos viendo a estos hombres que están reunidos en el aposento alto. Podemos ver a María, la madre de Jesús, podemos ver a las mujeres, podemos ver a estos hombres, ¿sí? Y podemos ver todavía a un grupo mayor de creyentes que estaban esperando esta promesa. Es muy curioso que la fiesta de Pentecostés es una fiesta puramente judía, pero hoy cuando escuchamos esta fiesta, evidentemente adquiere un sentido espiritual más amplio que aquello que se celebraba después de la Pascua y de los panes sin levadura. Y realmente podemos ver no solamente a un pueblo judío, sino podemos ver esos dos panes que tipifican al pueblo judío y evidentemente al pueblo gentil. Y aquí ya podemos ver el nacimiento de la iglesia. Aquí ya podemos ver la iglesia manifestada en una forma maravillosa, poderosa, llenando el Espíritu Santo los corazones de los creyentes como nunca hasta ese momento había sucedido, donde ya cada hijo de Dios es receptor, es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios, es templo de Cristo. Cristo vive por la fe en nuestros corazones. Entonces es poder ver a un hombre que 50 días antes aproximadamente estaba negando a Jesucristo. Estaba diciendo que maldiciendo, diciendo que no le conocía de nada, y verle en este momento aquí levantarse, ¿no? Y ver que en su levantarse había una unanimidad con los 11, y todos a la vez empezaron a predicar. Pedro era la voz, pero los apóstoles eran la compañía que totalmente respaldadora de aquel hombre que estaba tomando un lugar posiblemente de líder entre ellos. Sabemos que Pedro, Juan y Jacobo eran las columnas y tenían una presencia o un protagonismo mayor en cuanto a su responsabilidad. Pero sabemos que todos estos hombres, en el sentido estricto de apóstol, se termina con ellos y añadimos a Pablo como apóstol también. Pero en este sentido no hubo más hombres que podamos llamar apóstoles. Entonces vemos que Pedro empieza a citar la profecía de Joel, empieza a hablar del Salmo 16 citado por David y empieza a predicar el Evangelio en una forma maravillosa. Eso es precioso. Eso es algo que nos tiene que llenar de esperanza. Y esto ocurrió este día. Aquel hombre caído
De repente se levanta con una claridad exactamente igual con la que el escritor de Hebreos está trasladándonos y transmitiéndonos lo que él desea en el sentido inspirado de este libro a nosotros hoy, pero a aquellos creyentes hebreos que habían entrado en un desánimo, que habían entrado en un desaliento, que se encontraban posiblemente en una situación muy similar a la que los apóstoles vivieron tras la marcha de nuestro Señor Jesús. No aceptaban su muerte, no aceptaban la desesperanza que se creó y que se generó en la situación de que cómo iba a surgir el reino, cómo se iba a establecer el reino, cómo Israel podría volver a ser lo que Israel era, cómo iban a poder mostrar al pueblo de Dios. Pero sin embargo, Dios cumplió su promesa y Jesucristo cumplió su promesa. Y aquello que les dijo se llevó a cabo. En cierta manera, y haciendo un paralelismo, estos creyentes hebreos posiblemente habían sido alcanzados en ese tiempo de expansión, de explosión espiritual de la iglesia, donde miles, sabemos que solamente en las predicaciones primeras de Pedro, estamos hablando de 8.000 personas alcanzadas, contadas como personas que habían creído en el Evangelio. Y supongo que está hablando todavía de un número menor en cuanto a lo que en ese momento el Evangelio, la predicación del Evangelio causó en Jerusalén. Y esto trasladado a lo que hoy nosotros tenemos en el conocimiento de esta bendita gracia debe de ser rentabilizado por la gracia misma y por el deseo de Dios de que no debemos de vivir como hombres desesperanzados o acabados, porque tenemos el mensaje más glorioso y más poderoso, y que el propio Jesucristo nos prometió que el infierno, que las puertas del Hades, del lugar de los muertos, no prevalecerán contra esta iglesia. Aún en medio de la persecución, del sufrimiento que a través de los siglos y en los días de hoy el cristianismo sufre, sabemos, en muchos países, Corea del Norte, Irak, Nigeria, Kenia, Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos lugares donde el cristianismo está totalmente siendo perseguido, sabemos que hay una gracia que es absolutamente incontrolable por ningún mecanismo humano, ni anticristiano, ni del infierno mismo, ni de Satanás. Por lo tanto, la iglesia va a prevalecer, porque la iglesia está sustentada en el decreto soberano y divino de Dios. Ha sido elegida en la presciencia divina, ha sido predestinada desde antes de la fundación de los tiempos. Y cada detalle, cada situación está absolutamente controlada por nuestro Señor. Por lo tanto, la ascensión de Jesucristo, el sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, es la garantía no solamente del cumplimiento de todo lo que Él prometió, y que queda por suceder, como evidentemente es su regreso en su segunda venida, para establecer el reino milenial y evidentemente para ser la antesala o los asuntos previos al establecimiento eterno de las cosas que son los nuevos cielos, la nueva tierra, evidentemente la nueva Jerusalén, que será la capital del reino eterno, y donde la iglesia estará presente, siendo la esposa del Cordero por los siglos de los siglos, ininterrumpidamente. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender de lo que aquí se está tratando de trasladar a estos creyentes, y es muy correcto hacer una pequeña comparativa con aquellos discípulos que evidentemente naufragaron un poquito en su fe y en su esperanza en el momento que su esperanza fue sacada de delante de sus ojos, en el momento que se perdió el contacto, digamos, humano, y había que entrar a través de la fe a la esperanza que no se ve.
Por eso el apóstol Pablo nos enseña que no caminamos por vista, caminamos por fe, y nos enseña que evidentemente la esperanza que se ve no es esperanza, y evidentemente esta no es lo que tenemos que esperar, sino que nosotros, como dice Pedro, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, evidentemente donde habita la justicia, y en base a esta promesa y en base a esta realidad, entonces nosotros debemos de andar con esta diligencia que se nos está citando y se nos está empujando, animando en Hebreos. Nosotros esperamos, según las promesas dadas por Jesucristo, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Entonces, estando en espera de estas cosas, amados, vamos a procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Entonces, hemos visto que los discípulos no cayeron definitivamente. Hubo una obra soberana de gracia que los pudo sustentar a través de esos momentos de dificultad, y a la vez estos creyentes hebreos no están siendo hablados para ser condenados. Se les está una vez más dirigiendo una palabra de exhortación para que puedan captar, comprender, regresar, volver a esa bendita esperanza donde fueron alcanzados. Por lo tanto, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy, y les quiero recordar que si usted está caminando o está pasando por un momento donde la dificultad se torna, o sencillamente parece que su esperanza ha encontrado una pared, recuerde que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó, ascendió, está sentado a la diestra de la majestad y volverá abriendo los cielos en su segunda venida, y todo ojo le verá. Y recuerde que todo aquello que Dios determinó para cumplirse, se cumplirá. Él cuidó a sus discípulos, Él cuidó a estos creyentes hebreos, y Él nos cuida también a nosotros. Aquel que en el comienzo de la escritura, y les dejo con esta reflexión, me gusta mucho porque el verso 1 de Génesis 1, Moisés, inspirado por Dios, escribiendo bajo la inspiración de Dios, no deja unas palabras que nos dice, hablando Dios en primera persona, yo creé los cielos y la tierra. No, Moisés dice, en el principio creó Dios. Dios ha querido que fuera Moisés quien, hablando en una tercera persona, nos mostrara a aquel que creó los cielos y la tierra. Y cuando estamos viendo que creó los cielos y la tierra, enseguida podemos observar que en el segundo versículo, o sea, el primero asienta por completo todo lo que es el futuro, el presente, el pasado, lo que era antes, lo que es y lo que será. Él es el que creó, Él es el que determinó hacer las cosas, y la tierra estaba desordenada y vacías, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, en la tierra estaba absolutamente cubierta de tinieblas, de desorden y de vacío. Pero nos dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, y ya vemos que si la Biblia empezara con este versículo, igual podríamos tener un poquito de desesperanza, pero este versículo es el segundo. El primero es, en el principio creó Dios, y todo lo que Dios crea no puede quedarse en una situación de vacío desordenado, o en una situación de ningún significado, o en una situación irrazonable o incompleta. El Señor dijo, sea la luz. Su palabra evidentemente generó la luz creativa para que en esos seis días creativos la obra de los mundos y de este mundo, de estos cielos y de esta tierra y de los planetas estuviera acabada. No solamente acabada, el mundo habitado, evidentemente con un sentido. Y aquí lo podemos ver, en el séptimo día Dios descansó de sus obras, porque vio que todo era bueno en gran manera. Gocémonos en esta palabra, porque sea la luz, y la luz fue hecha. Entonces,
si esto lo llevamos a Juan 1, nos acordamos de ese verbo, de ese logos. Nosotros, evidentemente, los discípulos tenían la esperanza de la palabra hablada por Jesús, pero no tenían el Nuevo Testamento como nosotros. Evidentemente tenían las Escrituras, pero nosotros ya también tenemos el Nuevo Testamento. Entonces somos receptores de Cristo por la fe, somos receptores del Espíritu Santo, templos de Dios. Tenemos la palabra inspirada, tenemos a nuestro bendito Salvador y sumo sacerdote sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Sabemos que como dice Juan 1, todo fue hecho por él y nada de lo que vemos sin él fue hecho. Y dice, en él estaba la luz y esa luz era la vida de los hombres. Entonces Dios pudo decir, la luz es buena, y en ese momento hizo una separación de las tinieblas y la luz. Entonces, haciendo uso de esa reflexión de Einstein, diciéndonos la definición de oscuridad, únicamente la ausencia de luz. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos esta luz determinada por nuestro Señor, por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La imagen de la figura del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la podemos ver aquí en el comienzo de todo. No es un problema el vacío y el desorden que hoy podemos ver en este mundo. El Evangelio fue predicado, Cristo estuvo en este mundo. Tenemos las mejores noticias y tenemos la mejor esperanza. Por lo tanto, no nos desalentemos y, evidentemente, por lo tanto, atendamos con más diligencia lo que estamos oyendo. Que Dios les bendiga y les deseo una buena semana y mucho ánimo, de parte de nuestro Señor. Muchas gracias.